Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta vez nos vamos sobre el mundo de Pokémon y esta vez sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Es una pequeña guía que os voy a hacer, como ya todos sabemos, sobre las células y los núcleos de Cigarde. Ya sabemos que son más de 100, que están repartidos por las 4 islas de Alola y no es nada fácil conseguir esos 100 células y los núcleos que hay de Cigarde. Así que bueno, he pensado hacer una pequeña guía para poder conseguir todas estas células y núcleos de Cigarde. Como ya sabéis, obtener a Cigarde en Pokémon Sol y Pokémon Luna es una de las únicas, una de las más únicas y tediosas formas de conseguir un Pokémon legendario. Para tenerlo hay que reconectar las células de Cigarde, también con el arca de Cigarde, y llevarlas a una caravana especial que se encuentra en la ruta número 16. De estas células dependerá lo que podamos hacer. Hasta conseguir todas las células podremos crear un Cigarde en el centro de restauración de Cigarde. Si tenemos las 10 células, pues podemos crear la forma del 10%. Si tenemos las 50, pues un Cigarde de forma 50, y cuando tengamos las todas, pues la forma perfecta. Estos tienen una habilidad de rompeaura, también se pueden sintetizar o disgregar a Cigarde. Si se disgrega a Cigarde, el Pokémon se perderá completamente, pero se podrá reconstruir con diferentes IVs y no IVs. Ya sabéis que los IVs solo depende de cómo nazca ese el Pokémon. Luego los EVs, pues ya sabéis que luego eso es seguir subiendo de nivel y seguirán subiendo de un lado o de otro o en entrenamiento extremo. El nivel se incrementa también con el proceso también que hay en el juego. Es decir, si ya conseguimos todas las células y estamos ya casi somos los campeones insulares, pues entonces el Cigarde será mucho mejor que cuando estemos empezando. Os puedo decir que después de que recolectemos estas 100 células, se puede combinar más sólidamente en un único Cigarde con la habilidad de agrupamiento. Lo primero que os voy a enseñar en esta pequeña guía, aparte de enseñaros un poquito de cómo va esto, ya sabéis que tienes que unir las células y los núcleos de Cigarde para poder tener a ese Cigarde forma 10, 50 al 100%. Y bueno, lo que vengo a traer hoy en esta pequeña guía, os voy a traer lo primero los núcleos de Cigarde. Luego os iré trayendo pues las diferentes células que aparezcan en cada isla, pero hoy vamos con los núcleos de Cigarde. Los núcleos de Cigarde son los elementos principales de Cigarde. Hay 5 núcleos diferentes para encontrar a la región de Alola y se diferencian por una chispita de color roja. Las diferencias entre los núcleos y las células es que por cada núcleo que consigamos podemos enseñar a Cigarde un movimiento especial nuevo, ¿vale? Eso es lo que es lo principalmente lo que os quería traer hoy, principalmente los núcleos. Luego ahora ya sabéis, esto es una guía, iré haciendo más y os traeré todas esas pequeñas células que son 100 y no son nada fáciles de conseguir. Como estáis viendo en la primera imagen, está en la isla Mele Mele. Está directamente en la ubicación en la ruta 1, ese núcleo de Cigarde, pues podremos aprender el movimiento de velocidad extrema. Ahí estáis viendo la imagen, tanto la pantalla superior de la Nintendo como la parte inferior. Luego en la segunda, el segundo núcleo, se puede conseguir también en la isla de Mele Mele, en el pueblo Lili, como estáis viendo, hasta incluso la imagen y todo demás se ve que está como de color rojo, que lo estáis viendo vosotros, y ahí le podremos enseñar 1000 flechas. El tercer núcleo se encuentra en la isla de Akala, como estáis viendo, en la ciudad de Konikoni, y le podremos enseñar Danza Dragón, bueno, Danza del Dragón, Danza Dragón, algo así me parece que es ahora. Luego el cuarto está en la isla de Ula Ula, está en la ruta número 17, como estáis viendo, y le podremos enseñar 1000 temblores. Y luego el último núcleo se encuentra en la isla Pony, está en el antiguo paso de Pony, como estáis viendo, en una casita que hay ahí, o una cabaña, como le queréis decir, con unas casas, pues está unas camas, está justo ahí. Y con este le podremos enseñar el núcleo Castigo, este nuevo movimiento de Cigarde. Como he dicho, esta ahora va a ser una parte de toda esta guía, porque es que si os tengo que decir todas las células y todo, va a ser un vídeo súper largo. Así que hoy os traigo los núcleos, cómo conseguir esos 5 núcleos y más o menos cómo va a ser esta guía para enseñaros a todos. Y bueno, pues posteriormente iré trayendo, pues no sé si de 10 en 10 o de 20 en 20 de células de Cigarde. Yo creo que mejor que de 10 en 10 o directamente por islas. Dejadme en los comentarios como lo queréis. Si queréis, oye, pues dinos las células de Cigarde que hay en esta isla. Entonces hago un vídeo solo con esa isla. O si queréis de 10 en 10, de 20 en 20, como vosotros queráis, ¿vale? Eso os lo dejo a vuestra elección. Así que nada más, espero que os guste esta pequeña guía que os pienso traer, que os va a gustar y os va a encantar esta pequeña guía.
Dejadme en los comentarios cómo queréis que os diga las células. Como he dicho, son 100 células. Os tengo que decir exactamente dónde están cada una, en qué isla, en qué ruta y todo, como acabo de hacer ahora con los núcleos. Entonces, como tengo que hacerlo así, no sé si queréis que os lo traiga de 10, en 20 o todas a la vez. Aunque el de todas a la vez va a ser demasiado exagerado el vídeo. Pero bueno, dejadme en los comentarios y ya vemos cómo lo hacemos, ¿vale? El que más gane la mayoría, pues lo vamos haciendo. Así que nada más, espero que os haya gustado esta parte de la guía. Posteriormente, como he dicho, tendré las células. No olvidéis conseguir todos esos núcleos para enseñarle estos pedazos 5 de movimientos, aunque solo podemos enseñarle 4, a Cigarde para ser uno de los mejores Cigardes que vayamos a tener y poder competir con él. Gracias a todos por ver la guía y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!